Tijuana se fundó el 11 de julio de 1889. Actualmente cuenta con aproximadamente 1.900.124 habitantes. Se le conoce como la esquina de México o la puerta de México. Es catalogada como ciudad global por ser un centro cultural y comercial dominante en América del Norte. ¡Hola! ¡Hola! Estamos aquí en Tijuana, Baja California. Y estamos muy emocionadas de estar en la ciudad con la frontera más visitada de todo el mundo. Acompáñenos a visitar algunos lugares de esta hermosa ciudad. ¿Están listas? ¡Sí! ¡Comenzamos! Ana Karen, ¿qué conoces del CECUT? El Centro Cultural Tijuana se inauguró el 20 de octubre de 1982. Su construcción duró 2 años. ¿Y cuál es su propósito? Difundir y promover las artes y las actividades culturales de la región. ¡Qué interesante! El CECUT atiende a la población escolar, artistas y creadores. Cuenta con un acuario, sala de espectáculos, domo IMAX, el cubo, jardín botánico, museo de las Californias y estación Vizcaíno. Pareció el CECUT. Muy interesante y muy bonito, la verdad. Lo pueden visitar cualquier día de la semana. Siempre hay distintas actividades y para todas las edades. Acompáñenos a nuestro próximo destino. Llegamos a nuestro segundo destino. Estamos en la Avenida Revolución, la avenida más conocida y de mayor interés histórico de Tijuana. ¿Y qué podemos encontrar aquí, Tania? Podemos encontrar restaurantes, bares, artesanías y tiendas. Vamos a echar un vistazo. La Avenida Revolución fue la primera vialidad en ser pavimentada a principios del siglo XX y rápidamente se constituyó en el foco más importante de Tijuana. En la actualidad, la Revu, como popularmente se le conoce entre los tijuanenses, es una avenida que sigue atrayendo a los turistas. En esta avenida se respetan todas las ideologías, edades y preferencias de la gente que le gusta decir lo que siente a través de la pintura, la música y el baile, ya sea de día o de noche, los 365 días del año. Como en todo el recorrido, llegó el momento de la comida. Es por eso que hemos venido a Tacos El Gallo. Si vienes a Tijuana, tienes que probar los tacos. Jenny, cuéntanos de los tacos. La palabra taco proviene del náhuatl de tlaco, que significa la mitad. Y esto surgió en nuestros antepasados porque era una comida práctica para los que trabajaban en el campo. ¿Por qué no vamos a probarlo? Pues sí. Sí, vamos. Me encuentro aquí con el señor Alex y el señor... El padre. Y nos van a platicar qué tacos venden, qué ingredientes les ponen y cuáles son los más vendidos. Los más vendidos y los más recomendables acá en Tacos El Gallo es el taco de New York, que es el de más fama y todo, está muy bueno. Aparte tenemos el que es adobada también, está muy recomendable, lo recomendable. Pueden venir a probarlos y si no les gusta no lo pagan. Todos los días está abierto, ¿eh? Aquí los Every day, todo el año. ¿Cuáles son los ingredientes que le ponen a los tacos? Las ganas. Para que estén buenos o para qué. Para que estén buenos, pues tenemos un secreto, el secreto de nosotros. Secreto como taquero, ¿me entiendes? La forma. Es que no se dice. La forma en que se prepara. Hay muchas cosas de que pues el secreto de uno. Pero pues ya de lo normal, pues, sí. Lleva pimienta, ajo y otros ingredientes. Es nuestro que está oculto ahí, ¿me entiendes? Así es. Aquí los esperamos todos los días. Tacos El Gallo y el Rosa. Gracias, Natalia. Gracias. Saludos. Servirle. Los ingredientes esenciales de un taco son
la tortilla de maíz, carne que puede ser asada, adobada, cabeza, tripa, entre otras. Algunos optan por agregarle frijoles, acompañados de salsa, guacamole, cebolla y cilantro. Y no pueden faltar los deliciosos rábanos, al igual que las cebollitas y el pepino. ¿Y tú, ya probaste los tacos de Tijuana? Terminando nuestro recorrido, nos encontramos en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. ¿Y cuándo se fundó esta escuela, Ana Karen? El 24 de febrero de 1957. Acompáñanos a ver algunas de las carreras que hay en la universidad. La Universidad Autónoma de Baja California cuenta con las siguientes facultades: Facultad de Artes, Extensión Tijuana; Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería; Facultad de Contaduría y Administración; Facultad de Deportes, Extensión Tijuana; Facultad de Derecho; Facultad de Economía y Relaciones Internacionales; Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; Facultad de Idiomas; Facultad de Medicina y Psicología; Facultad de Odontología; Facultad de Turismo y Mercadotecnia. ¿Qué les pareció la ciudad de Tijuana? Una ciudad muy interesante y con una gran diversidad. Creo que nos faltó un poco más de tiempo para conocer la ciudad. Es verdad. Bueno, muchas gracias por ver un capítulo más de Zona México. Y no te pierdas nuestro próximo programa. Visitaremos una nueva ciudad. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!